Joel Caiguán Flores. Cuéntenos, Joel, ¿en qué parte nos encontramos en este momento? Aquí estamos en la puerta de entrada del Parque Peumayén. Estamos en el inicio del trekking, donde vamos a empezar a descender por escaleras hasta llegar al río, al primer río que cruza que rodea el parque, para llegar a una ruca donde está el punto principal de descanso del parque. Cuéntenos cómo se inició este emprendimiento y cómo lo ayudó al municipio. Bueno, este emprendimiento partió el año 2011 con la recuperación del espacio, y luego se sumó el municipio a través del centro de negocios. Fueron los primeros en apoyarnos acá en esta iniciativa, dándonos algunas ideas de cómo de qué manera poder iniciar el emprendimiento, como decir, los visitantes, algunos lineamientos de cómo podíamos enfrentar de mejor manera el emprendimiento. Y así después se sumaron otros entes del Estado, como fue la CONAF, donde nos apoyaron con la creación de los senderos, y fue bonificado el sendero también a través de la ley de bosque nativo. Ahora, ¿cómo le ha ido en la cantidad de visitas? ¿Cómo ha trabajado? Porque usted también estuvo en una feria en Santiago. Sí, estuvimos efectivamente en Santiago participando de la Feria Viva el año que pasó, en septiembre, con la oficina de turismo del municipio de Río Bueno, y estuvimos 3 días ya entregando folletería, hicimos hartos contactos, y ahora estamos a la espera de los resultados que pueda generar la visita a Santiago. ¿Algún agradecimiento en particular? Sí, agradecerle en todo caso, de todas maneras, al municipio, a CONAF, a INDAP también, que nos facilitó también a través de un crédito de enlace aquí para poder hacer los senderos. Y ahora estamos trabajando también en la creación de senderos nuevos, que también con CONAF ya se hizo el plan de manejo ya para poder continuar con la hechura del sendero, los miradores, el letrero, todo lo que el plan de manejo requiere. Daniel Manchileo, director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de San Sebastián. Daniel, cuéntanos qué trabajos conjuntos están haciendo con la Municipalidad de Río Bueno y qué te pareció el sendero. Nosotros hemos trabajado durante varios años ya junto a la comunidad de Río Bueno, y nosotros hemos desarrollado voluntariados de verano, y ahora también queremos seguir desarrollando un voluntariado de invierno que apoya a la comunidad de Calle Urruca, en la Escuela Rural de Humén, donde podemos trabajar con los niños, con sus familias, desarrollando operativos. Nosotros, como representante de la Universidad de San Sebastián, estamos muy agradecidos de la municipalidad, también del señor alcalde, por la experiencia que vivimos, en donde recorrimos todo este sector rural muy hermoso, un trekking deportivo, con al final tuvimos una cascada muy, muy, muy bonita, y nosotros pretendemos hacer actividades deportivas y también que fomenten el liderazgo para todos nuestros estudiantes en este sector. Hemos programado varias actividades en agenda, como fue el año pasado el trabajo importante con los adultos mayores a través del programa Paciente Empoderado, muy, muy práctico, y sobre todo con una gran afluencia y participación de adultos mayores. Esta vez estamos cambiando el sello para este año, en donde hemos reafirmado un trabajo importante en verano con los jóvenes a través de los trabajos de verano que fueron muy importantes, ahora programando también los trabajos de invierno, pero de manera paralela también trabajando en términos de fomento productivo y colocar en valor nuestra zona en base a dos áreas importantes que también la universidad hoy día es prioridad para este año, de acuerdo a lo que manifestó su rector a nivel nacional en la inauguración del año académico el día miércoles, en donde las temáticas de poder influir en las políticas públicas regional se ha hecho carne en nuestra comuna a través no solo del convenio que tenemos firmado, sino también en el área
del desarrollo del turismo, ecoturismo específicamente, que es lo que hoy día nos ha permitido el Parque Peumallén a través de la familia Caiguán recorrerlo en una primera experiencia. Y por cierto, también agradecer no solo a la familia, sino también hoy día Fotodenuncia como medio de comunicación, que es parte también de la promoción de todas las actividades de la comuna y que obviamente también es importante porque llega a muchos hogares. Es un parque que está cada día cobrando más valor, más aún si lo contextualizamos en el sentido de lo que es la ruta Interlago, que obviamente es una situación y un plus diferente, y para eso estamos trabajando, para poder generar hoy día una ruta importante y poder posicionar este trabajo que hoy día tiene como obligación y responsabilidad y compromiso la Universidad San Sebastián con Río Bueno, y nosotros por supuesto colocar a disposición toda la logística que sea necesaria y colocar en valor también nuestro territorio. Una jornada bastante extenuante, muy hermosa, con un hermoso día, muy bien atendidos, porque es la idea también que la oferta gastronómica y la atención y sobre todo la infraestructura se conozca, de tal manera que también podamos a futuro y a corto plazo apoyar a la familia Caiguán en este emprendimiento, como otros emprendimientos y senderos que tenemos en la comuna, y que lentamente con el apoyo nuestro sin duda esa tranquilidad la vamos a romper para que podamos tener muchas actividades desde el punto de vista deportivo y sobre todo en temas tan importantes como hoy día es el ecoturismo. Así que muy muy contento y bueno, cordialmente invitada a la comunidad para que a futuro, ya cuando tengamos mejor carretera, se atrevan a visitar estos lugares, porque estos lugares son nuestros, son de nuestra comuna, y la verdad las cosas que son maravillosas.